Precedida de una crítica que no ha escatimado en elogios, la presentación de la compañía Viaje Inmóvil en el marco del Festival de Teatro y Danza FINDAS 2017 impactó al público local con su montaje Otelo, una versión actualizada del drama de William Shakespeare en época de femicidios y abusos contra la mujer. Pero a lo que íbamos es al tema de los celos y de la violencia de género, o sea, ir derecho a eso, que es lo que son las pasiones que muestran las dos parejas principales, que son los dos criados y Otelo y Desdémona. Desdémona y Otelo, Emilia y Yago, son las dos parejas protagonistas de la versión de Jaime Lorca para Otelo, personajes humanos que comparten escena con objetos y muñecos que pretenden acercar la acción al espectador. Genial, o sea, imagínate la cantidad de gente que está allá afuera, están súper entusiasmados, están súper atentos. Para nosotros es súper importante hacer teatro, creemos que hacer teatro es educar. La única manera de educar es mostrar lo que está pasando. Hasta la fecha hay 17 femicidios, esa es la cifra, y 40 femicidios frustrados. El verdadero tema de Otelo es el femicidio, no los celos. Creer lo contrario es endulzar la obra, agrega el director y ex integrante de la tropa. Los clásicos son clásicos porque seguimos igual de brutos los hombres y pegándoles y matando a nuestras mujeres, entonces no ha cambiado mucho. No existía la palabra femicidio en la época de Shakespeare, ¿no? pero el problema sigue siendo exactamente igual. El público que ha asistido al FINDAS ha destacado el esfuerzo de traer teatro de calidad a nuestra ciudad, casi 30 montajes de alto nivel. Genial, partiendo por la iniciativa, digamos, todo lo que es cultura es bueno. Y Otelo, un clásico de Shakespeare que siempre es bueno verlo en distintas variantes. Y hoy día estuvo realmente espectacular, muy bueno. Espectacular, un buen montaje, muy buen puesto en escena, maravilloso. ¿Había visto alguna vez una obra como esta o no? Sí, porque yo vengo todos los años a FINDAS, o sea, todas las noches, todos los años, así que... ¿Qué le parece este festival? Muy bueno, o sea, para las personas que no tenemos posibilidades de ver, porque todo está en Santiago, entonces para nosotros es una gran oportunidad de ver estos espectáculos de gran categoría. El Festival de Teatro culmina este sábado a las 20:15 horas con la presencia del ex integrante del Cirque du Soleil, Martín Pons, que presentará su obra En Sueño, en el hemiciclo del Teatro Municipal.